Muchas gracias a las personas que están en sintonía con nosotros, que continúan en sintonía con nosotros desde las 3 de la tarde en este subgobierno de la tarde a través de la Z101. Yo en este jueves quiero referirme... Yo sé que todos hemos estado hablando acerca del tema haitiano y no es para menos. Es una situación que amerita la atención de todos los dominicanos y, por supuesto, lo que podamos aportar como comunicadores, periodistas, como analistas. Pero directamente no me quiero referir al tema haitiano, sino a cómo muchos han querido utilizar este tema para, de una manera populista, para, de una manera, pues yo diría que hasta eh, malsana querer pues eh, ganar adeptos y es una situación que a mí me preocupa porque no estamos en campaña ya hace un año y unos meses que nosotros salimos de la campaña electoral y simplemente ahora lo que el dominicano quiere es avanzar como país pues asumir las decisiones que tome el presidente de la república junto a todo eh, su su gabinete verdad que le acompaña y crecer como país, superar todas las situaciones que se nos presenten como país juntos, ¿verdad? Tanto las autoridades como nosotros, como los, los ciudadanos que, que hemos elegido, o que no, pero que ya nos ha tocado este presidente y todo su equipo. Yo me refiero a personas mal, con intenciones malsanas, que siempre han querido tomar el tema Haití para ganar adeptos y sobre todo para sobresalir. ...para querer eh, ser más íntegros que los demás... ...para querer ser más nacionalistas que los demás... ...para querer ser más que los demás... ...y no me sorprendió en lo absoluto... ...las declaraciones de Abel Martínez... ...me parecieron totalmente desatinadas... ...exageradamente desatinadas... ...yo incluso pensé... ...que luego de que él... ...pues estuviera en desacuerdo... ...con la decisión del presidente Luis Abinader... ...de, de suspender... Eh, ...verdad, el visado a los estudiantes haitianos y que todos eh, pues estuvieran inclinados o la gran mayoría estuviéramos inclinados a apoyar esta decisión del presidente Luis Abinader una decisión pues certera oportuna y sobre todo sabia yo pensé que Abel iba a recapacitar y se iba a mantener calladito unos días ya que tanto él como Faride fueron de los más desatinados verdad y sin embargo no Abel Martínez sigue queriendo decir pues Cosas que yo, la verdad, no sé si le favorecen o no, porque yo estoy hablando de él y esto es importante. Y así como estoy hablando yo de él, muchos eh, medios escritos de renombre, pues se han hecho eco de la noticia eh, de lo que exactamente él dice: que estas decisiones, que estas medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, parecen que las tomó o que fueron pensadas por Cantinflas o el chao Lo primero es que yo creo que jugar. Eh, querer caricaturizar eh, una, una, una situación delicada entre República Dominicana y lo que pudiera pasar con nuestros vecinos haitianos, no es atinado. Y segundo, yo creo que suena más cantinflesco lo que él ha querido insinuar, porque el presidente Luis Abinader ha sido muy coherente desde el día cero con la situación de Haití. Ha sido diplomático, ha manejado, ha tratado de manejar la situación de una manera inteligente y ha sido tan sabio, mi querido Abel, que hoy estaba reunido con líderes políticos. Me imagino que usted no estaba, porque como a usted no le interesan las soluciones, a Abel Martínez le interesa criticar desde una esquina, pero no ha presentado una propuesta, una no ha presentado a Abel Martínez. Porque ya que según él, estas medidas que ha tomado el presidente, comenzando por la suspensión del de visado a los estudiantes de nacionalidad haitiana, también pues estas restricciones para eh, a, en algunos hospitales, para con los nacionales haitianos, entre las demás medidas que se han tomado, que son atinadas y que han sido sopesadas, pensadas, para, señores, preservar la seguridad de República Dominicana. Pero Abel Martínez lo único que quiere es llamar la atención. Debería de aprender un poquito más de su compañera de partido, la expresidenta de la República, Margarita Cedeño, que ha sido más honesta y ha estado de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader. Y es más, ha dicho, ha dejado claro algo que, que yo estoy totalmente de acuerdo. Primero está la seguridad antes que la solidaridad. En este momento lo más importante para República Dominicana es la seguridad. Hemos pasado años, nos hemos pasado décadas siendo solidarios con nuestros hermanos haitianos. Más que solidarios, hemos cargado con ellos. Muchos juegan y dicen, es, 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 ellos son nuestra cruz, que no es así, ¿eh? No tienen por qué los haitianos en nuestra cruz. Hemos sido solidarios con ellos durante décadas. Ahora llegó el momento de preservar nuestra seguridad. Y es lo que ha hecho el presidente de la República. A mí me gustaría muchísimo que cuando Abel Martínez quiera volver a criticar sin base, sin argumentos, sin propuestas, lo piense dos veces. Porque quizás consigue que nosotros hablemos de él quizás consigue ser noticia pero desgraciadamente pasa de ser un político que primero tiene un reconocimiento a nivel nacional por su trabajo como alcalde por su trabajo en la cámara de diputados durante años a ser un personaje de mal gusto se ve se está visualizando como un, como un loco viejo como un gallo loco viejo de estos que dicen cosas al azar que tiran y tiran pero no presentan una propuesta. Usted puede criticar todo lo que usted quiera de este gobierno, porque para eso usted está en la oposición. Ese es el trabajo de la oposición: criticar, buscarle la quinta pata al gato pero presente propuestas. Porque si usted va a criticar por criticar, entonces usted va a caer ahí, en esa casilla de loco viejismo. Todo el que comienza a hablar disparates por, por disparatar o por llamar la atención, porque él es muy bueno en eso, cae en esa casilla de locoviejismo. Ahora, si usted, como un político que se respeta, usted critica las medidas tomadas por Luis Abinader, pero entonces dice, yo hubiese tomado esta, esta, esta y esta medida, y no me diga, ay, pero ¿y quién va a trabajar para otro? Al presidente entonces que tome las medidas que sí... Pero es que entonces, ¿cuáles son las medidas que, que sí funcionarían? No sabemos. Y si Abel presenta una propuesta y el presidente asume más adelante esas propuestas, pues simplemente todos vamos a saber que fueron unas propuestas hechas por Abel. Pero ¿cuál es el problema de Abel Martínez? Que no hace propuestas, que critica, si sí, él sacó los haitianos de Santiago, ¿para dónde los mandó? ¿Dónde están esos haitianos? No sabemos, pero los sacó. Ahora bien, no es lo mismo cuando usted... En Santiago, donde usted es la autoridad municipal, usted hace lo que usted entiende y no tiene que dar la explicación a nadie. Cuando usted está criticándole al presidente de la República, que tiene un gran equipo trabajando para tomar las decisiones oportunas, atinadas con este tema de Haití, y usted nos presentará una propuesta, porque si usted lo que va a comenzar a criticar y a decir que estas medidas fueron pensadas por Cantinflas y el Chavo, entonces, usted tiene, cuando ven a ver usted, fue que escribió el guión. ¿Por usted no ha presentado ninguna? Si estas son tan ridículas y tan desatinadas, ¿cuáles son las suyas? En República Dominicana, los políticos tienen que comenzar a ser más responsables y más serios. Criticar por criticar, ya aquí debería de ser una práctica eh, echada al olvido. Si usted va a tener los pantalones de criticar las medidas de la persona que está enfrentando una situación que no han enfrentado otros presidentes. El momento que está viviendo Luis Abinader no lo han enfrentado otros presidentes. Entonces, tenga los pantalones para sentarse y elaborar propuestas, que sean acogidas o no. El presidente de la República, Luis Abinader, acaba hace unas cuantas horas de asumir. El programa de regularización del expresidente Danilo Medina? Ponderar, el, 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 el considerar, eso lo hace grande. Porque si algo funcionó en su momento, ¿por qué no volverlo a hacer y hacerle modificaciones? Si usted entiende, Abel Martínez, que usted se la sabe todas, dígala, juéguesela. Pero desde una esquina sentarse a criticar por criticar, lo único que hace con usted es desacreditarlo.